Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio y nos ven en streaming en Metcon Go y a través de RPC Televisión, Canal 4, en señal de televisión abierta. Hoy es viernes 30 de abril del año 2021. Se acabó el cuarto mes del año y hay noticias interesantes para comentar. Finalmente, el gremio de enfermeras y las autoridades de salud llegaron a un acuerdo y se suspendió el paro. Entre los acuerdos que lograron tras dos días de negociaciones, se estableció que 1.376 enfermeras que están laborando por contrato serán insertadas a una planilla permanente de forma escalonada. Y pues los compromisos que se tenían con las enfermeras con relación al salario adeudado también se honrará por parte del MINSA. Eso es una noticia alentadora para el gremio de enfermeras, aunque hay que decir que eventualmente, si bien entendemos que el número de enfermeras en el país es limitado porque han tenido algunas, ustedes recordarán, algunas ofertas en el exterior, sobre todo en ciertos países de Europa hace unos años como Italia, que captó gran cantidad de personal de enfermería, siempre las necesidades de salud van creciendo a medida que va creciendo también la población del país. De manera pues que seguramente tendrán la manera de hacerlo como se acordó, de manera escalonada, y eso pues es una noticia alentadora que se haya logrado este acuerdo en medio de una pandemia y en el que las enfermeras responsablemente pararon, pero sin dejar de atender el tema de la vacunación y el tema de las urgencias. Finalmente, ayer también cerró las sesiones la Asamblea Nacional, su periodo, la segunda legislatura, el segundo periodo de sesiones ordinarias, y con contadísimas excepciones no se abordaron en este periodo los temas de interés puntual para el país. Se aprobaron una serie de normas sin trascendencia, que si por acá una condecoración, que si por allá el día del folclore y del torito no sé qué en Pedací, y se creó el patronato y una que otra norma además tuvo que ser vetada por el Ejecutivo, tal como la ley 508, que ayer fue devuelta por parte del Ejecutivo al presidente de la Asamblea, Marcos Castillero, con objeciones tanto por inconveniencia como por inexequibilidad, tal como habíamos vaticinado acá. Es muy probable que otras normas que han sido aprobadas con las mismas características de esta ley 508, es decir, que interviene en actividades del sector privado, interviene con cuestiones que están regidas en el Código de Trabajo, como es la ley esa del salario, que establece un salario mínimo distinto al establecido por la Comisión de Salario Mínimo, que es lo que rige, de acuerdo con el Código de Trabajo en los puertos, vaya a ser también objeto de veto por parte del Ejecutivo. Y eso sucede, básicamente, a nuestro parecer, en una opinión muy personal mía, por la falta evidente de coordinación entre el Ejecutivo y la bancada mayoritaria del partido en el Ejecutivo, la bancada del PRD, ya que por lo menos si la hay, no se siente ese nivel de coordinación. Y entonces eso trae como consecuencia que se estén aprobando leyes sin hacer las previas coordinaciones. No digo que tenga que consultarlas con el Ejecutivo, pero sí un mínimo nivel de coordinación para que la ley, primero, sea una ley importante que influya en los temas nacionales, en los temas que requieren solución, y que además tenga o cuente con la sanción presidencial correspondiente. La armónica colaboración. Sí, pero mientras se sigan aprobando leyes de este tipo de leyes populistas hechas para satisfacer a las barras y a las graderías, pues lógicamente el Ejecutivo tiene que cumplir su misión de examinarlas y si encuentra, tal como sucedió con la ley 508, que son no solamente inconvenientes, porque interviene en una actividad privada, la facultad de regular la educación tiene que ver con otro tipo de cosas, no con el tema de la matrícula, de las mensualidades, del derecho de admisión, de ese tipo de cosas, sino con el buen veto. Con el
con el pensum. ¿Leíste? Sí, claro, muy, muy bien sustentado. Bien, es que cuando se quieren hacer las cosas bien, se hacen. Sí, la pregunta, Flor, es por qué hay cosas que deberían estar igual de claras por escrito y no lo están. Sí, por eso. Ese veto, yo quiero recomendárselo especialmente al diputado Luis Ernesto Carles, que anda como con ganas de pasar un control de precios inmobiliarios. Él estaba tuiteando en estos días algo de eso y eso es la definición de un control de precios inmobiliarios. Yo lo voy a buscar para mostrárselo. Sí, 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 efectivamente. Y bueno, lo lamentable es, lo bueno es que el presidente cumplió con la misión que le está encomendada como presidente y que dirige el órgano ejecutivo. Lo malo es que el diputado Leandro Ávila, que es el proponente o fue el proponente de este proyecto, insiste en, primero, en seguir con el discurso de lucha de clases, pero además avisó que van a pretender aprobarlo por insistencia. Entonces eso ya raya en la tozudez. Si bien es un derecho que tiene la Asamblea, hombre, que hagan el mínimo análisis de las razones por las cuales el Ejecutivo lo objetó. Aquí nosotros tuvimos una amplia discusión tanto con quienes apoyaban el proyecto como quienes lo adversaban. Y la conclusión a la que ha tenido que llegar el presidente Cortizo es la misma a la que llegaron ustedes, radioescuchas y televidentes. Y es que si bien hay una situación de estrechez económica, intervenir directamente en el tema del ponerle tope a los costos de la matrícula y de las mensualidades iba a dar al traste, sobre todo con los pequeños colegios, que son muchísimos, en donde hay muchísimos estudiantes que se iban a ver privados de poder asistir a esos colegios, porque los colegios iban indefectiblemente a cerrar por no poder cargar el peso de los descuentos obligatorios que pretendía la ley. Sí, eso entonces, era absolutamente. Entonces, privó la sensatez, Flor, en esta ocasión. Y decía yo que es probable que ocurra eso también con la ley de propuesta por el diputado Jairo Bolota Salazar de salario mínimo en los puertos. Ya se han manifestado todos los gremios que tienen que ver con la actividad portuaria diciendo que eso es absolutamente inconveniente. Además, eso se rige por el Código de Trabajo. Mira, aquí está el tuit de Carles, ¿no? Las promotoras de vivienda no se dan cuenta que inflando los precios de venta hasta por un 400% por encima de la inversión neta no van a vender nada. Invierten 30.000 en la construcción de una vivienda e inflan el precio a 120.000. Vamos a tener que legislar para parar estos abusos. Eso se llama control de precios inmobiliarios. Eso lo marca el mercado. Si ellos hacen su casa en 30 y la venden en 120, nadie la va a comprar. Ese problema de quién, de ellos, pues. Sí. Aquí hay libre oferta y demanda. Si no me gusta en cuanto me están vendiendo un precio, Flor, voy a otra. Flor, desde muy temprano a mí me enseñaron en las clases de economía que las cosas valen lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas. Exacto. Eso se llama el mercado. Si la gente no está dispuesta a pagar por la casa de 30.000, 120.000, pues no la compra y ya. Y vas y otras, compras otras al precio. Y van otras después, exactamente. Entonces, sí, el diputado Carles como que le está gustando el populismo también y el intervencionismo estatal. Sí, eso está fuera de orden y todo proceder. Bueno, y se acabó el periodo. Se acabó la era Marcos Castillero. Vamos a tener dos meses de pausa. Vamos a tener dos meses de pausa donde nos vamos a ahorrar las intervenciones en el periodo de incidencias, las estridencias, los insultos, las diatribas, el populismo. Así que vamos a tener dos meses de calma. Ojalá los magistrados y el Ejecutivo nos aporten a esa calma, porque es que, chuleta, en verdad el país lo necesita. Aquí hay escándalos, no sé, todos los días, incluyendo sábado y domingo. Aquí no hay un break. Y el día que tú sientes la calma es porque viene la tormenta al día siguiente. Bueno, y se quedaron. A propósito de las sesiones que se cerraron ayer, se quedaron en el tintero los proyectos de ley realmente importantes, como el del el cannabis medicinal. Otros también, el salud mental, esterilización, es decir, los reforma al reglamento interno. Los proyectos que sí requieren la atención de los diputados. Reformas al Código Penal y Procesal Penal, el sancionaba a los que se colaban en las vacunas. Por cierto, hoy va a haber un foro muy interesante en un webinar
promovido por Espacio Cívico, Transparencia Internacional. Conversamos ayer un poquito al principio del programa con Olga Dogaldía sobre eso, sobre la evaluación de la gestión legislativa. Y el representante de la Asamblea va a ser nada menos que Leandro Ávila, que anda con la herida abierta por el veto del presidente a su proyecto de ley 508. Sí, y Leandro Ávila es una persona inteligente. Leandro Ávila es una persona inteligente. Sí, no, nadie ha dicho lo contrario. Pero hasta los inteligentes se obnubilan cuando tienen el populismo por delante. Sí. Flor, hay que comentar a nivel internacional la tragedia ocurrida en Israel. Eso es una cosa realmente impactante, impresionante. En Israel, que es un país que ha tenido guerras, que ha sufrido ataques terroristas, todo esto, está conmocionado por la muerte de 44 personas en una estampida en la celebración de un acto religioso multitudinario. Muy horrible. Parece ser que el lugar en donde se celebraba el acto no tenía la preparación ni la capacidad para recibir a la gente que llegó motivada, primero porque es una celebración muy importante en Israel entre el grupo de ortodoxos judíos, sobre todo los rabinos. Se conmemora la muerte de un rabino hace muchos años y el año pasado por la pandemia no se pudo celebrar. Entonces la gente estaba ávida de ir a esa celebración, que es una celebración espiritual muy importante, y desafortunadamente en esa aglomeración de gente, motivados por el hecho de que Israel es el país que más vacunados tiene por millón de habitantes en el planeta y han incluso levantado la restricción del uso de mascarillas, motivados por eso, digo yo, se presentaron 100.000 personas, un aproximado de 100.000 personas, a un lugar que estaba adecuado para recibir a unas 30.000. Se cayó alguien, están por investigar qué fue lo que pasó, y se produjo un aplastamiento masivo de personas con un saldo trágico hasta ahora de 44 muertos y 22 heridos graves. Así que muertes medievales, ¿no? Sí, una muerte realmente impactante y ha impactado a la comunidad internacional esta situación en Israel. Hablando de internacionales, el presidente Iván Duque salió ayer diciendo que no van a eliminar la reforma y que si quieren hablamos sobre lo que hay y se cambian las cosas sobre lo que hay, pero que no la va a eliminar. Y eso tiene a la gente incendiada. Sí, no. Ojalá que eso no tenga repercusiones en las calles hoy. Se está poniendo feo. Se está poniendo muy feo eso allá. Sí, y en Colombia creo que el fin de semana es largo, porque allá hay una ley que data desde la década del 80, que se llama la Ley Emiliani, que traslada las festividades, incluyendo el Día del Trabajo, cuando cae en día no hábil, hacia el lunes hábil siguiente, sí, para promover el turismo interno. Eso se aprobó así desde la década, desde cuando yo era estudiante, en la década del 80. Y entonces va a tener un fin de semana agitado también Colombia, por lo que se puede ver. No solamente de asueto el lunes, sino agitado. Ojalá, las escenas han sido impresionantes, de los saqueos, así como también, y lo dijimos, ha habido protestas pacíficas, cívicas, etcétera, de gente que realmente está presionada por la situación económica. Ayer me compartían la cifra de nuevos pobres que hay en Colombia por la pandemia. Y es realmente impresionante. Por ejemplo, en una ciudad parecida a Panamá como Barranquilla, hay 307.000 nuevos pobres producto de la pandemia. Entonces, con esa situación de presión económica que tienen los colombianos, las familias colombianas, y encima ahora el gobierno, el ministro de Hacienda allá, presenta ante el Congreso una propuesta de reforma tributaria que hace más peso sobre la clase media, Flor. Entonces, claro, la reacción es la que conocemos, ¿no? Ha pasado en Nicaragua, ha pasado en Chile. ¿Por qué no iba a pasar en Colombia? Así es. Volviendo al patio, Martinelli ha tenido una semana como convulsionadita, ¿no? Le niegan la recusación al hijo. El juez debe pronunciarse, en teoría tiene, según la ley guatemalteca, 3 días para pronunciarse, o sea que ya debe estar pronunciándose hoy, máximo el lunes. Por otro lado, el hijo quiso aplicar la ley la jugadita Cucalón, ¿no? Mándenme al hospital. ¿Cucalón? La jugada Cucalón. Cucalón, la jugada Martinelli.
No. Sí, pues, Martinelli estuvo pasando su estadía, la pasó en un hospital en vez de la casa. Varias veces intentó. Yo te estoy hablando de Cucalón, no, porque Cucalón estuvo años metido en una cuenta, en un hospital que jamás ha rendido cuentas que le sirvió para... El señor Martinelli trató de ser internado para unas fiestas de Navidad en un hospital privado, aduciendo que padecía problemas cardíacos. Lo que estoy diciendo es que quiso jugar la jugada Cucalón, que la jugaba Martinelli también, pero el papá de esa jugada es Cucalón. Y todavía estas son las horas en que no sabemos cuánto nos costó esa cuenta, porque esa cuenta no la pagó Luis Cucalón. No la pagó Luis Cucalón. No sé, a mí no me consta. No me consta quién la haya pagado, pero bueno. Y si la pagó, que llame aquí y lo diga. Bueno, a mí no me consta quién la haya pagado, es lo que he dicho. No creo que nos haya costado al Estado panameño. Sería el colmo que eso lo haya pagado el Estado panameño. Otros varios colmos hemos visto. Sí. Bueno, por otro lado, sus amigos han venido de vuelta a Panamá y nunca más han necesitado trabajar en la vida. El miércoles estuvieron en Buenaventura Ricky Calvo y Gaby Betesh. El miércoles, sentados echando cuentos, relajados. Allá se encontraron a Juan Carlos Varela. Ricky Calvo quiso ir para encima a rofear a Varela y los guardaespaldas lo alejaron. Y atinó solamente a decir, Ricky Calvo, por tu culpa me dieron 3 infartos y me tuve que despedir de mi papá por Zoom. Aquí claramente nadie asume la responsabilidad. Nadie. Todo el mundo es... Todo es culpa de otros. Sí. Pero sus actos... Sus actos no ellos creen que la gente cree relajados. Que sus actos propios no tienen consecuencias. Aquí están todos relajados, aquí no ha pasado nada. A mí me parece que este país no tiene arreglo. Con ese tipo de cosas yo creo que no tiene arreglo. No, sí tiene, Flor. Todo en la vida tiene arreglo menos la muerte. Bueno, eso también me quizás el arreglo no lo veremos nosotros. Bueno, y quizás no nuestros hijos. Esperemos y que por sí. Otro lado, Carlos Aguilar, bueno, que hablamos ayer de su... Se niega a entregar las listas de los contratados, todavía alega bullying porque él claramente no tiene ni idea de qué es ni escrutinio ayer público, me... ni tampoco sabe lo que es bullying. Ayer circuló una versión desde muy temprano en forma de glosa de que estaba a punto de cambiarse al ministro de Cultura. Yo no sé si eso sea cierto, pero circuló. Es un hecho que estoy registrando que circuló esa versión. En varios medios digitales, además. Y hay un par de glosas hoy de los medios impresos tradicionales también. Así que yo no sé si eso sea cierto, pero lo que sí es cierto es que él prometió publicar la lista de los contratos, porque primero dijeron que la que habían publicado no era la correcta, y estamos esperando que se cumpla esa promesa. Y él se ha escudado en el tema de que hay una auditoría de Contraloría en curso, que además es la auditoría más larga de la historia. Porque eso después lleva, de los jamones de Lima, de diciembre lleva, del 2019. Sí, eso lleva no sé cuántos meses para auditar no sé cuántas contrataciones, 10 o 12 contrataciones por un total de $43,000. O sea, eso no creo que eso requiera mucho esfuerzo de auditoría. Así que, el no publicarla indica que hay algo que no se puede saber. Hay otra cosa que él tiene que explicar y es la siguiente. Él tiene en Contraloría, en el Ministerio de Cultura, tiene... nombrado como subdirector administrativo al que como jefe de fiscalización de Contraloría le refrendó 5 órdenes de compra a Jimmy Dawson. A ver, repítemela. Rafael Domínguez. Sí. Es un señor que era jefe de fiscalización de Contraloría. En ese cargo él refrendó 5 órdenes de compra de Jimmy Dawson. Y ahora este señor aparece nombrado en Mincultura como subdirector administrativo. O sea, pasó de la Contraloría... Donde refrendó órdenes del Ministerio de Cultura, ahora está en el Ministerio de Cultura. Como subdirector administrativo. Curioso intercambio. Curioso no, descarado. Sí. Descarado. Y aquí nadie va a explicar nada. O sea, eso es lo que me parece tan patético. Aquí cero respeto a la ciudadanía. Es lo mismo que Fábrega. Yo había visto, Flor, en mi experiencia como servidor público, lo contrario. Que personas de entidades... Pasan para la Contraloría. Supervisadas por la Contraloría, sí. Pasaran a la Contraloría. Lo que sí no conocía era al contrario, ¿no? Bueno, yo no sé, pero... Oye, ¿y amaneciste con agua en el país más rico de Latinoamérica o no? Sí, el agua... Cuando llegué ayer a mi casa, después de mis gestiones de profesionales, por la tarde, a las 2 de la tarde no había agua, pero como a las 4:30 regresó. Entonces,
pero hubo gente que bueno, nosotros en el edificio tenemos tanque de reserva, pero el tanque de reserva también tiene su límite y se agota. Cuando llegué a las 2 de la tarde no había. 4:30 retornó el agua y retornó con buena presión. Pero nosotros estamos en las áreas bajas de la ciudad de Panamá. Correcto. La gente y que solo está, pensar que hay gente que... La gente que está en las áreas altas, Dos Mares, Betania, La Gloria... Eso ya no llega. La Alameda, etcétera, eso se toman 24 horas más o menos en llenarse las tuberías. A ellos les llegan 24 horas, a otros no les llega nunca. Hay otros en el país más rico de Latinoamérica, el Dubái de las Américas. Y que llueve 10 meses o 9 meses al año. Bueno, y estamos de regreso en Cuarto Poder, Flor. Ya tenemos a nuestro invitado de hoy. Se trata del señor Tito Orillac. Él es presidente de la Cámara Panameña de Turismo. Y vamos a conversar con él sobre el tema de la industria del turismo, que ha sido una de las industrias quizás más golpeadas de la pandemia y una de las industrias que además genera más aportes al Producto Interno Bruto en Panamá. A pesar de que distamos mucho de ser un ejemplo de, digámoslo así, de país foco turístico, porque otros países vecinos se han sabido vender mejor que nosotros, a pesar de que no cuentan con los atractivos que cuenta Panamá. Nosotros no estamos en el radar de muchos operadores o turoperadores del mundo, mientras otros países sí lo están. Sin embargo, y a pesar de eso, la industria del turismo en tiempos normales genera mucho más ingresos, por ejemplo, que los que genera el Canal de Panamá. Don Tito, buenos días. Bienvenido a Cuarto. Buenos días. Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes. La verdad que muy contento de estar aquí hablando un poquito del turismo. Definitivamente, como tú mencionabas, una industria muy, muy golpeada ahora en la pandemia y tratando de ver cómo nos recuperamos y volvemos a reactivar esta gran industria y poder reactivar la economía del país. Una pregunta. ¿Hay un plan de reactivación turística? Buena pregunta, Flor. Bueno, nosotros desde que tenemos un plan maestro que se hizo y se fue elaborando y estuvo y entró en pandemia, y dentro de esa pandemia se tomaron una serie de medidas dentro de ese plan para precisamente poder reactivar la industria en tiempos COVID. Plan de reactivación, hemos estado desde hace un año en diferentes comisiones, viendo tres diferentes temas, digámoslo así, en el tema de la reactivación, en la parte del reflote financiero que es necesario, la parte de posicionamiento y comercialización, y por supuesto en la parte de laboral y la forma de cómo podamos preservar la mayor cantidad de empleo, ¿no? En ese sentido, hemos venido conversando con el gobierno por muchísimo tiempo. Lamentablemente, muchos de estos planes siguen, todavía no se han podido concretar. Estamos esperando ver cómo podemos, por ejemplo, en el tema del reflote y la financiación, todavía no queda claro cuáles van a ser las medidas para poder hacerle frente a muchas de estas empresas que necesitan realmente poder acceder a préstamos y poder acceder a préstamos blandos para poder mantener sus operaciones. En otro hemos avanzado un poco más, en otros menos. Digo, es un tema que seguimos trabajándolo y buscando las formas de poder reactivarnos. En el 2019, para que tengas una idea, el turismo aportó 4.500 millones directos a la economía, o sea, fresco, exportación. O sea, dinero fresco que entró a la economía de más de 4.500 millones de dólares. O sea que, al final, como bien comentaban, es una de las industrias de mayor ingreso y de mayor potencial, de mayor para precisamente poder reactivar esta economía, ¿no? Entonces yo creo que es importante que se le dé la importancia, y eso es lo que estamos buscando todos desde el sector, que se le dé la importancia que realmente necesita este sector para poder reactivarse. Y lo que estamos buscando es simplemente tener un plan, como tú mencionabas, agresivo. Tenemos ahora varias instituciones que están trabajando, aparte de la Autoridad de Turismo, el Fondo de Promoción Turística y el Gabinete Turístico, y creemos que es importante que se le dé la, la, la,
esa importancia o esa política de Estado al turismo que muchas veces lo hablamos y lo tenemos en papel, pero no lo tomamos en cuenta. ¿Qué impacto ha tenido el decreto que permite al MINSA discrecionalmente enviar a los pasajeros provenientes de Sudamérica, incluyendo panameños, a hoteles con desconocidos, quitándoles sus documentos, incluso estando sanos, meterlos a lugares donde pueda haber COVID? ¿Cuál es el impacto de eso? Nefasto, un impacto realmente muy, muy, muy malo en la reputación del país, primero. Por supuesto, aparte de ser Sudamérica, como tú mencionabas, los 14 países de Sudamérica son los principales, el 60% del ingreso de visitantes que tiene Panamá. Entonces, por el lado del ingreso, es nefasto. Pero más allá, yo creo que lo más importante aquí es lo que hemos venido trabajando y tratando de comunicarles al Ministerio de Salud, es no solamente el fondo de esto. O sea, el decreto es definitivamente que es un decreto nefasto para el turismo, es un decreto que para nosotros no tiene sentido, ya que se puede hacer todo tipo de trazabilidad más inteligente, y cuando me refiero a inteligente, usando la tecnología. Pero aparte de eso, lo que más nos preocupa es la reputación, Flor. Al final, el tema reputacional del país, que tanto le ha costado a Panamá posicionarse como un destino, digámoslo, de referencia a nivel de turismo, de economía, de logística, de sector de turismo de reuniones, está siendo muy, muy afectado por esta medida. O sea, sentimos de que esa militarización, por decirlo así, del aeropuerto, de que te tomen tu documento y te lleven a un hotel que tú no te quieras quedar, es realmente nefasto. Entonces, lo que hemos podido conseguir al final de muchísimas reuniones y de muchísimas decisiones, es que las personas puedan por lo menos escoger sus hoteles. O sea, los extranjeros que vengan a Panamá, que sea de paso, van a tener que seguir haciendo cuarentena, puedan escoger por lo menos el hotel donde quieran hacer la cuarentena y no tengan que ser llevados a un hotel que no tiene las condiciones para, o por lo menos no para algunos, no reúne las condiciones necesarias básicas para hospedarse. Y eso yo creo que es importante. Pero en definitiva, todo el sector turismo de la Cámara Nacional de Turismo, lo que nosotros hemos... ¿Qué les ha dicho, Tito, qué les ha dicho el ministro Skilsen sobre esto? Mira, con el ministro Skilsen tenemos comunicación constante. El tema aquí es, yo creo que es un tema del Ministerio de Salud. Yo siento de que sentimos, es el sentir del sector, de que aquí lo único, la única que se toma en cuenta es el tema salud. Y por supuesto, el tema salud es importantísimo, probablemente uno de los más importantes. Definitivamente la salud es muy importante, pero la economía y el mantenimiento de estas empresas y de estos trabajos es tan importante como la salud. Es que si no hay economía y no hay trabajo, tampoco va a haber salud. Entonces, lo que buscamos es un balance. O sea, el ministro, el administrador general Iván Skilsen ha venido trabajando con nosotros y si entendimos que llega a pedir y simplemente el Ministerio de Salud decide por sí solo. O sea, no sentimos de que nos toman en cuenta. O sea, no nos toman en cuenta a nosotros como sector. Sí, se han cambiado algunas cosas, hemos logrado algunas cosas. Sin embargo, sentimos de que la importancia de este sector tiene que dar por lo que representa. O sea, por lo que representa el sector y lo que representa y el riesgo que tiene de perder probablemente el 50% de las empresas y de la cadena de valor turística. Y si se pierde eso, la competitividad del país se va al traste. Dadas las circunstancias actuales que se están presentando en los dos países vecinos que captan tradicionalmente buena parte del turismo, que también eventualmente pasa por Panamá, algunos se quedan, pero ahora mismo Colombia y Costa Rica están viviendo un tema muy complicado con la pandemia del COVID, cosa que en Panamá no está sucediendo. Entonces, ahí, aunque esto suene un poquito feo, hay una ventana de oportunidad para las personas que, a pesar de la pandemia, siguen viajando y siguen teniendo vacaciones y siguen queriendo conocer sitios
turísticos de interés. Ahí deberíamos aprovechar el momento actual para plantear una serie de incentivos a las empresas turísticas, a los operadores turísticos, sin ser triunfalistas tampoco, porque en la pandemia no se puede cantar victoria hasta que no esté totalmente erradicada, y todavía no lo está, el virus sigue ahí. Pero sí podemos aprovechar la coyuntura para tratar de incentivar que esos viajeros, que por supuesto no van a tener ningún incentivo para ir ni a Costa Rica ni a Colombia en estos momentos, vengan a Panamá. En definitiva, eso es así. Mira, el principal mercado para nosotros es el mercado norteamericano. Y ahí tenemos una oportunidad importante de poder generar ese ingreso. Pero adicionalmente, uno de los sectores más de más empuje y el sector turismo que más gasta y que más rápido se puede reactivar es el turismo de reuniones. Con eso dicho, y con el nuevo centro de convenciones, tenemos una gran oportunidad, porque hay muchísimos eventos que se han quedado en el tapete y muchísimos de estos eventos quieren poder concretarse. Entonces, Panamá, finalmente hemos logrado con el Ministerio de Salud establecer una fecha para poder establecer las congresos y convenciones. Que dicho sea de paso, se han establecido en otras latitudes y que son completamente seguras, porque los protocolos de bioseguridad que se toman en cuenta básicamente son muy seguras y la trazabilidad que se da y el riesgo de que se contagie cualquier persona es mínimo. Yo leí ayer, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, que hubo un concierto que no tiene nada que ver con un congreso y convención, que es totalmente aparte, porque es un evento que tú controlas desde la entrada hasta la salida. Pero te pongo un ejemplo de un congreso que se hizo en Barcelona hace algunas semanas atrás, que se hicieron pruebas a todas las personas que llegaron. Fueron 5.000 personas. Hoy sacaron los resultados de trazabilidad. Ninguna persona fue contagiada en el evento. Entonces, esto queda claro de que se pueden llevar adelante eventos organizados. Nosotros hemos propuesto, ya, gracias a Dios, nos aprobaron los protocolos de bioseguridad. Y ese segmento de reuniones, que cada visitante gasta en promedio $700, puede ser un catalizador de esta economía, porque Panamá presenta todo lo necesario para poder ser un gran destino de turismo de reuniones o de segmento MICE. Tiene la posición geográfica, la conectividad, la infraestructura, el conocimiento, y aparte de todo, es un país con vocación internacional donde están la mayoría de las multinacionales a nivel regional. Entonces, todo eso nos dice a nosotros que Panamá muy bien podría posicionarse en ese segmento y en otros segmentos, como bien comentaba en el tema de Norteamérica, y seguir, por supuesto, manteniendo los protocolos de bioseguridad y todas las medidas necesarias, los exámenes, los PCRs, todo eso es importante. Y no podemos cantar victoria todavía, estoy de acuerdo contigo, creo que es importante mantenernos entendiendo de que el panameño debe entender que para poder hacer esto necesitamos seguir tomando en cuenta todo esto que te mencionaba en temas de protocolos y en temas de seguridad biosanitaria. Los panameños están tratando de hacer turismo interno, pero muchas veces sale más barato ir al extranjero que ir a un hotel del interior. Y todos los negocios se han ido como adaptando, ¿no? O sea, los restaurantes tienen delivery, los medios han tenido que adaptarse al medio digital, a la parte digital. Los hoteles, ¿cómo se han adaptado? Yo los veo solamente quejándose de que Airbnb los ha afectado, etcétera, pero es un tema de precios, es un tema de accesibilidad para la gente. ¿Cómo se han adaptado a eso? Yo creo que es un tema de producto, de precio, Flor. Al final, realmente tú pagas por el servicio que brindas, y al final la diferencia es de poder tener un buen servicio, un buen producto. Panamá tiene muchísimo producto y tiene muchísimo producto de todo precio. Cuando hablo del producto, no solamente hablo de hoteles, hablo de un gran producto a nivel de todo el país. Creo que hemos fallado en la comunicación a nivel interno. Creo que eso es importante, hemos estado conversando sobre eso, vamos a estar trabajando planes para poder comunicar más. Sin embargo, te tengo que decir que el turismo interno representa alrededor del 15% del turismo total. Sin embargo, son buenas noticias de que hemos visto una reactivación importante en las provincias. Dicho sea de paso, muchos de los hoteles alrededor del país están viendo un flujo de visitantes que interesante,
Por supuesto, todavía no es el que se espera, pero una recuperación bastante bien, muy buena. En los polos de desarrollo, por ejemplo, en Chiriquí, hemos visto un crecimiento importante en todo lo que tiene que ver con el área de Boquete, Boca Chica, en Pedací, donde me encuentro ahora mismo hoy, realmente haciendo una gira acá. Se está viendo un movimiento importante, y en otros destinos también de la región, del Caribe. O sea, Panamá tiene muchísimo producto de todo precio. Yo creo que es importante la comunicación, yo creo que es importante que nosotros nos pongamos a trabajar en eso, en darle las herramientas al turismo local, al panameño y al extranjero que vive en Panamá, residente en Panamá, de que pueda ir a conocer las bellezas que tiene este país, ¿no? Aquí puedes hacer prácticamente de todo, y hay resorts, hay productos que no se les compara a ningún otro lugar en el mundo, ni siquiera ni en el Caribe, ni en Bali, ni en Bora Bora. Yo he visto, y ahora me ha tocado ver algunos productos nuevos que se han venido desarrollando. Realmente Panamá tiene mucho potencial en ese sentido. Ojalá entendamos la importancia que tiene el turismo para la economía del país. Y ojalá entendamos de que esto debe ser una política de Estado, y cuando me refiero a una política de Estado me refiero a esto tiene que seguir independientemente de los gobiernos, independientemente de la política de cada uno. Así que ahí estamos en eso trabajando desde la parte privada, y sí, en definitiva vamos a ver, hay un proyecto de un bono turístico que va a salir pronto desde la Autoridad de Turismo, que creo que es un incentivo importante para incentivar el turismo, y precisamente para apoyar en el tema de precio al residente y al panameño. Muy bien, gracias don Ernesto Tito Orillac. Muy interesantes los planteamientos, Flor, y ojalá que la industria del turismo se reactive prontamente para aportar dinero fresco a la economía, como bien anotaba el entrevistado Tito Orillac, pero además que logremos darle el sitial que merece y aprovechar el verdadero potencial que tiene Panamá, que yo insisto, don Tito, no hemos sabido aprovechar en su justa medida, en su justa dimensión, porque aquí este país es maravilloso y tiene unos atractivos realmente apetecidos en todo el planeta, que si los lográramos mercadear y los lográramos vender, esto sería el sitio turístico, además con la conectividad que tenemos, el sitio turístico número uno del continente americano, sin duda, y uno de los principales del mundo. 100% de acuerdo. Muchas gracias. Chao, gracias. Vamos a un cambio y ya regresamos con más en Cuarto Poder. Ya estamos de regreso con más, Mr. Guido. Bueno, sigue el tema de India preocupando. A pesar de que bajaron en algo los muertos, ayer tuvieron un nuevo récord de contagios. Y hay que tener en cuenta, Flor, que el récord de contagios es de las personas a las que se le hacen pruebas. Pero según nos han dicho aquí los especialistas, ese número de contagiados hay que multiplicarlo por 2.5 o por 3. Depende del país. Dependiendo del país. Aquí sí. Por 4 a 6. Bueno, entonces la situación... Depende del nivel de seroprevalencia. Correcto. La situación de India sigue siendo dramática. Comenzaron a llegar las ayudas de las potencias, es decir, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de China, de Rusia... para un país que está clamando por esa ayuda porque la pandemia se salió de control. Y acá del lado de acá del Atlántico, en Brasil, la cosa sigue también muy delicada. Muy delicada, y hay incluso voces que están culpando al manejo de la pandemia errático, por no decir equivocado, al presidente Bolsonaro, y a algunos incluso lo han acusado de cometer, por sus actitudes frente a la pandemia, crímenes de lesa humanidad. Es decir, es una situación muy, muy delicada. Mientras en otros países la cosa está evolucionando positivamente, como en Estados Unidos, donde ya llevan vacunados más de 200 millones de dosis administradas en los primeros 100 días del presidente Biden, superando en el doble la promesa que había hecho de 100 millones en los primeros 100 días, y otros países como Chile y Uruguay, que a pesar de que han tenido la tercera ola con repuntes, siguen en el plan de vacunación avanzando. Y en Panamá, que seguimos a nuestro ritmo, con la posibilidad de las 78.000 vacunas semanales que nos están llegando, y que ojalá se cumpla lo que nos anunció la canciller Erika Moines en la conferencia de prensa del martes,
de 1 millón de vacunas para el segundo trimestre del año. Es decir, de aquí a junio debemos recibir 1 millón de vacunas entre las de Pfizer y las de AstraZeneca. Volviendo al tema de Tito Orillac, siguen apareciendo los testimonios de personas retenidas en el aeropuerto de Tocumen a pesar de traer una prueba negativa con ellos desde su país de origen y también haciéndose una acá y saliendo negativo. Si traen una prueba negativa y aquí en Panamá creen que la prueba es falsa, se la hacen otra vez, sale negativa nuevamente, ¿cuál es la razón, motivo, circunstancia, justificación de mandarlos a un hotel? ¿Tú le encuentras algún sentido no, a eso? No. A mí me parece que están acabando con el país. Lógicamente que no, porque es que el argumento inicial, cuando hubo el tema del brote en Sudamérica de la cepa brasileña, básicamente, esa es la cepa P1, no me acuerdo cómo la bautizaron, es un argumento baladí porque ese brote, esa cepa ya estaba regada por todo el mundo, incluyendo sí. con los Estados Unidos. Sí. Entonces es... ¿Y si yo viajara? Primero, es una medida que no tiene ningún fundamento científico nada, lógico. Nada. Pero ¿y si segundo, yo viajara de Colombia a Estados Unidos, de Estados Unidos a Panamá el mismo día? Entonces, significa que como yo no llegué de Sudamérica, sino de Norteamérica, sí, pero, no es que es estupidez. Esa es parte del sinsentido. Pero es que además la cepa ya está regada por todo el mundo. Pero más entonces, allá, más allá, más entonces, allá. Entonces, poner esa restricción... ¿Cómo vas a mandar a una persona con desconocidos, quitándole los documentos? O sea, esto es... Es un autoritarismo sí, total, de padre y madre. Total, o sea, por eso algunos han dicho que estamos en una dictadura sanitaria, ¿no? Entonces, que qué bien que los números han bajado, que todo lo demás, pero es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No puedes cometer excesos sobre texto de que es que los números han bajado. Y no solamente están mandando extranjeros que han tenido reservas en hoteles que ellos han elegido. No, los mandan a un hotelucho ahí, X. No, es que y no me refiero a belleza, me refiero a medidas de bioseguridad. Y hay extranjeros haciéndole eso, pero también panameños. Es que independientemente... Y eso es gravísimo, porque si tú tienes tu casa, no te pueden mandar a un hotel. ¿Dónde sale? O sea, ¿qué es este disparate? ¿Qué es esta dictadura? Sí, sí, sí. Es que, o sea, es fatal. Que no, olvidémonos del daño a la imagen con el tema de los turistas o de los extranjeros que vienen y han hecho su reserva y los mandan a otro hotel. Olvidémonos de la categoría del hotel. Puede ser que hayan hecho la reserva en un hotel de 3 estrellas y los manden a 1 de 4. Eso no tiene que ver. El tema es por qué la discriminación... ¿Cuál es el fundamento lógico y científico de que las personas que vienen de Sudamérica se les trata de una manera y a los que vienen de Norteamérica o de otros destinos se les trata de otra manera? Cuando esa cepa, originada en Manaus, Brasil, está regada por todo el mundo. Punto. Eso no tiene ningún sentido lógico. Pero bueno, las cifras bajas le dan, los empoderan para seguir cometiendo esos abusos. A mí lo que más me estresa... es que ¿dónde está el ministro de turismo? Si yo fuera ministra de turismo y a mí me dicen, no, es que el MINSA va a decidir. No, a ver, aquí los ministros tienen la misma, el mismo nivel, la misma jerarquía. Y al ministro Sucre las facultades extraordinarias que ya le se las quitaron. La corte se las echó para atrás. Entonces yo no entiendo cómo Iván Esquilse no le abre la bocota a Paco Sucre. Y si Paco Sucre no lo oye, él no sale y lo dice ante el país. Él salió hace 2 semanas, el viernes de hace 2 semanas. Hoy cumplimos 2 semanas. De su silencio. Después de que medio país pedía explicaciones del ministro, él salió a decir, oye, hola, aquí estoy, después le doy explicaciones. Así, más o menos. En los próximos días voy a estar hablando, han pasado 2 semanas, no estoy entendiendo dónde está el ministro. Flor, en otro tema importante, sin duda, ayer tomó posesión el nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, José Ramón y Casa, y planteó temas puntuales en su toma de posesión. Entre los temas puntuales, planteó el tema de los cambios que se requiere hacer en la Administración de Justicia. Uh-huh. Cambios que se requiere hacer en la composición de la Asamblea, cambios que se requieren hacer en los 3 órganos del Estado. Es decir, reformas a la Constitución, uh-huh, o una nueva Constitución. De manera pues que importante, y lo hizo delante del presidente Cortizo, que asistió con la primera dama a esa toma de posesión, que fue presencial con aforo limitado, ¿no? Ahí en el edificio de la Cámara de Comercio en la Avenida Cuba. Interesante que el nuevo presidente plantee estos temas y haga y aproveche para decirlo delante, en presencia del presidente de la República. Ahí planteó
el tema de los cortocircuitos entre la Asamblea y el Ejecutivo. El diálogo del Seguro Social. El diálogo del Seguro Social, es decir, abordó los temas más importantes en su discurso de toma de posesión. Ojalá lo veamos así de vertical y claro y enfático y duro a la hora de pronunciarse, porque realmente los gremios no se habían caracterizado hasta ahora, hasta hace un par de meses, en ser duros y enfáticos. Eran como muy washi-washi a la hora de pronunciarse. Siempre hay algo de diplomacia, ¿no? Porque ya se acabó eso, ¿no te has dado cuenta? Los últimos comunicados, sí, los últimos meses supuesto, son... Por supuesto, porque en la medida en que la crisis supera la... No, aquí la crisis ha superado... No, aquí entonces, yo siempre he pensado, oye, hay cosas tan importantes, ¿cómo es posible que se pronuncian tan suave? Creo que ahora la cosa está mucho peor, pero no es que antes no estaba bien. Antes no estaba bien tampoco. Lo que pasa es que ahora ya la cosa se está desbordando. Sí, ¿me explico? ¿No? Por supuesto. Vámonos, pues. Bueno, terminamos el mes de abril y les deseamos a todos un feliz fin de semana. Ustedes cuídense, sigan manteniendo las medidas de bioseguridad, no se confíen, el COVID está ahí afuera. Mantenga el distanciamiento, lavado de manos, el alcoholado y uso de mascarilla. ¿Ya? ¿Algo más? Ya. Chao. Y conéctense con la estrella. Que les vaya bien.